aunque actualmente conocemos los billetes de 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, hubo en una ocasión que existió también el billete con denominación de 10 pesos. Pero, ¿sabes qué fue de él? ¿Conoces los motivos por el cual este fue retirado del Banco Mexicano? En esta ocasión, te contaré un poco la historia de aquel viejo billete de 10 pesos que, te aseguro, lo tienes muy presente en tu baúl de los recuerdos. Si viviste la década de los 90, recordarás perfectamente aquellos fines de semana, donde te daban de domingo un billete de 10 pesos. Y cuando te lo daban rápidamente, ibas a la tiendita de la esquina a comprar toda clase de golosina o papitas para degustar. Los chetos de un peso, frutsis, gansitos, paletones, chicles, refrescos de la Lulú y hasta te sobraba cambio. O tal vez ibas a la papelería y comprabas un montón de sobres de estampas del álbum de Dragon Ball o un carrito de los Hot Wheels. No me dejarás mentir que te sentías con mucho dinero en ese tiempo. Pero seguramente hay algo que te has llegado a preguntar y tiene mucho que ver con su desaparición. Resulta ser que para 1993 se decide cambiar la denominación de la moneda mexicana al quitar los famosos tres ceros. Los nuevos pesos entrarían en circulación ese mismo año. En sí podríamos decir que el billete de 10 pesos ha existido desde hace muchos años atrás. Pero en 1994 saldría por última vez esta denominación en papel. Antes de los nuevos pesos había un billete de 10.000, cuyo personaje era Lázaro Cárdenas, presidente de México de 1934 a 1940. En 1992, en el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, anuncia el cambio en la moneda mexicana, conociéndolos como los nuevos pesos, entrando en vigor el 1 de enero de 1993. El billete de 10.000 pesos pasaría a ser de 10, con el mismo modelo que tenía desde hace una década. Pero no sería hasta un año después cuando saldría aquel inolvidable billete de 10 pesos. El 3 de octubre de 1994, ya con la denominación de los nuevos pesos, se ponen en circulación los nuevos billetes de la familia C, de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. El de 10 pesitos tendría a Emiliano Zapata, reemplazando a Lázaro Cárdenas. Zapata, el caudillo del sur, fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y el símbolo representativo de los campesinos. En manera de homenaje a este personaje ilustre de la historia mexicana, el Banco de México lo coloca en el nuevo billete de 10 nuevos pesos en la parte delantera. La parte del reverso tenía la escultura ecuestre de Emiliano Zapata en Cuautla, Morelos, y al fondo está la ilustración de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Al mismo tiempo aparecería la moneda de 10, por lo que el mexicano tendría la libertad de elegir entre la moneda o el billete. En 1996 saldría por última vez la última edición del billete de 10 pesos, ahora conocido sin la palabra nuevos, pertenecientes a la familia D de estos ejemplares emitidos por Banco de México. Y no fue hasta el periodo 2000 a 2001 que el billete como tal dejó de circular. ¿Cuál fue la razón que orilló a tomar esta decisión? La impresión en papel algodón resultaría muy costoso no por su impresión, sino porque resultaba mucho más costoso de conservar este billete en específico a comparación del resto de las denominaciones. Como era de 10 pesos, era más fácil de circular por su baja denominación, además de que la gente prefería la moneda por ser mucho más práctica que un billete. Se utilizaba con frecuencia y que por ello se desgastaba más que otros billetes. El desgaste del papel provocaba su reemplazo con mayor frecuencia y al final era mucho más caro mantenerlo porque su emisión era constante, de modo que Banxico terminó por retirarlo y conservar únicamente la moneda. Aunque esa no es la versión oficial, es lo que más se ha acercado de acuerdo a todas las hipótesis que surgieron después de este suceso. Hoy en día, los que salieron junto con el de 10
aún siguen vigentes, aunque ya con un diseño más moderno y la fabricación ahora es a base de polímero para que su vida útil del mismo se extienda en algunos billetes que son de mayor uso como los de 20 pesos. En cuanto al siempre recordado billete de 10 pesos, actualmente hay una serie de personas que aún conservan estos modelos como símbolo de colección. Estos se pueden conseguir aún en internet con un valor que va desde los miles hasta casi el millón de pesos dependiendo del sitio. En los años 90, el niño que iba a la escuela y llevaba este billete en su bolsillo significaba que tenía varo. Tal vez en aquel tiempo el traer este billete era de mucho valor. Hoy solo se mantiene en circulación la moneda de 10 pesos. Pero vamos, ¿qué tanto se puede comprar ahora con una moneda de estas?